El nene tiene algo que contarte. ¡Abuelita! ¡Me escogieron para decir un poema el Día de la Madre en la escuela! ¡Felicitaciones, mi amor! Si ya decía yo que eres igualito a tu abuelo. Oí que me llamaban. ¡Abuelo! Hijito. Le estoy inculcando los mismos valores que ustedes me inculcaron a mí. Bueno. Quiero que sea como tú. Que ame a su patria y a sus raíces. Quiero que sea un hombre temeroso de Dios. ¿Crees que lo estoy haciendo bien? Pero ¿cómo no? Mejor no puede ser. Bueno, ¿y qué poema vas a declamar? Ese es el problema. Tengo que decir uno del Día de la Madre con marimba de no sé qué. ¿Con marimba? ¡Ay, la marimba! ¡A mí me encanta! Y sabes, yo tengo justo lo que tú necesitas. Este es un poema que escribió tu abuelo. ¿Todavía lo guardas? Yo guardo todo lo tuyo, mi amor. Oh. ¿Y esto? Esto lo puedes usar como música de fondo. ¿Un frisbee plano? ¡No, mi amor! ¡Cuidado! Esto suena y además tiene música de marimba. ¿Te gustaría escucharlo? Bueno. Con la dulce vibración criolla de sus cálidos ritmos y el tierno susurro de la tierra, surge Chapinlandia, melodía y paisaje de nuestra más pura nacionalidad, eco sensitivo de tradiciones y suaves armonías, expresión y ensueño de esta querida Guatemala que palpita al unísono de los más puros ideales de hospitalidad y fraternidad en el mismo corazón de América. Chapinlandia es el mensaje para el hijo ausente de la patria amada, a quien lleva durante estos minutos ese eco sensitivo de su música, hecho amor y esperanza en el autóctono sentimentalismo de sus notas. Chapinlandia, un canto de la tierra, a los hijos de la tierra. Buenas tardes. Para un servidor, Adolfo Méndez Cepeda, es un honor conducir por séptimo año consecutivo este grandioso evento de marimbas, Marimbas para Mamá, de Casa de Dios, bajo la dirección y producción del maestro Fran Lepe. Evento que se ha llegado a posicionar como uno de los más relevantes a nivel nacional, gracias al irrestricto apoyo del productor general del evento, el doctor Cash Luna. Sean todos bienvenidos a Marimbas para Mamá, de Casa de Dios, y que Dios bendiga a todas las madrecitas. Marimba Estrella de Guatemala, dirección de Guillermo de León Ruiz, Las Chancletas de Nayo Capero.
Ya decía yo que ese niño es igualito a ti. Y ahora, hasta declamador. Yo pienso en ti. Tú vives en mi mente. Sola, fija, sin tregua, a toda hora. Aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. Ay, mi viejo lindo, acabas de tocar mi alma. Y si algunas lágrimas salen de mis ojos, es porque mi corazón está rebalsándose de amor. Gracias, gracias por compartir tu vida conmigo. ¿Te acuerdas cuando nos casamos? Claro. Tú con tu traje negro, los invitados y la campana llena de arroz. Tu vestido de novia, la marimba y aquel vals. ¿Cómo era? Que abunde el frijol, que abunde el maíz y que seas muy feliz. Que abunde el frijol, que abunde el arroz y que te bendiga Dios. Sí. Damas y caballeros, después de esta linda estampa, las 200 manos de los marimbistas presentes. Y se agregan al ensamble marimba de los hermanos Callejas, marimba Reina y Sinché, marimba Castillo de Quetzaltenango, marimba Herencia Chapina y marimba Estrella de Occidente. Una melodía del gran compositor quetzalteco Domingo Betancourt, que se me ocurre contarles algo de las anécdotas que en ese tiempo surgieron. En ese entonces, el presidente de la República decidió que por cada octavito de aguardiente que consumieran los consumidores, donasen 5 centavos del peso guatemalteco para poder construir este ferrocarril. Y una empresa alemana, cuyas siglas eran AEG, dispone otorgar, según la historia lo cuenta, el primer ferrocarril eléctrico de América. Y precisamente inspirado en ello, el gran compositor Domingo Betancourt escribió Ferrocarril de los Altos. Thank you.
estoy tan nerviosa. Pero yo sé que lo repasó. Yo sé que tú lo vas a ayudar. Tranquila, tranquila, ya viene tu papá. Sí, claro, él es muy bueno. No hay que estar nervioso por eso. Además, yo creo que se lo aprendió bien todo. Es gracias a ustedes. No sé qué sería de mí sin ustedes. Lo que es mi hijo es gracias a la formación que ustedes me dieron. No, pero todo tu trabajo, todo el amor que le pusiste. Gracias, mamá. ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí, mi amor! ¡Ahí está! En este día especial, un poema para el ser que más quiero, mi madre. Este poema lo escribió mi abuelo y mi abuela me enseñó a decirlo. Maestros de la marimba, por favor, un vals para mi madre. Madre del alma, que sueña despierta, con mi futuro, con mi llegada. Ángel de Dios, que fuiste la puerta por la que vine a esta morada. Si un día lejos voy de tu seno, oh, nunca dudes que llevo dentro todo el amor que diste bueno, hasta tu voz, hasta tu acento. Dios de los cielos va a compensarte todas las noches de tus desvelos. Dios, que es el justo, va a pagarte porque te ama desde su cielo. Con la dulce vibración criolla de sus cálidos ritmos y el tierno susurro de la tierra, se va Chapinlandia, melodía y paisaje de nuestra más pura nacionalidad, eco sensitivo de tradiciones y suaves armonías, expresión y ensueño de esta querida Guatemala que palpita al unísono de los más puros ideales de hospitalidad y fraternidad en el mismo corazón de América. Chapinlandia fue el mensaje para el hijo ausente de la patria amada, a quien llevó durante estos minutos ese eco sensitivo de su música, hecho amor y esperanza en el autóctono sentimentalismo de sus notas. Chapinlandia, un canto de la tierra, a los hijos de la tierra, ¡que vivan las madres!